Son muchas las clasificaciones que se hacen de micobacterias, fundamentalmente debido a su velocidad de crecimiento y a los procesos que originan. Dentro de todo el complejo, que en este momento, dentro de todo el género Mycobacterium, que en este momento engloba pues, más de 140 especies, cada vez se van describiendo nuevas especies, desde un punto de vista zoonósico a nosotros nos gusta dividirlas prácticamente en cuatro categorías, que engloban fundamentalmente las principales especies del género desde el punto de vista zoonósico. Lo que nosotros denominamos el complejo tuberculosis, que cada vez se va ampliando más, son especies de bacterias que desde un punto de vista genético realmente son una única especie. Si uno las estudia desde el punto de vista genético, prácticamente su RNA-16S es similar en todas ellas, no existen diferencias, pero que es posible estudiar su especiación en base a al tropismo que tienen por un determinado hospedador. Son un claro ejemplo, luego es en el grupo que más me voy a extender en la charla, el que voy a poner de ejemplo, porque realmente son todo un ejemplo del enfoque que tenemos que tener a la hora de observar las zoonosis y qué abordaje tenemos que tener hacia ellas. Un segundo complejo emergente, que afortunadamente tiene muy poca implicación en salud humana, pero que tiene algunas especies importantes desde el punto de vista de sanidad animal, es el complejo de Mycobacterium avium intercelulare, con algunas especies como Mycobacterium avium subespecie paratuberculosis, que es el responsable de la paratuberculosis en los animales. Se especulan mucho las posibilidades que tenga en cuanto a que tenga algún potencial zoonósico por su posible impacto en la enfermedad de Crohn, pero bueno, está muy discutido, nunca ha sido demostrado y yo creo que existen, aunque pueden tener algún aspecto relacionado con la enfermedad, siempre está jugando un papel secundario, no ha sido claramente demostrada su implicación. El resto de las especies del complejo descritas, cada vez se van describiendo nuevas especies. Afortunadamente, bueno, en el momento de auge del síndrome de inmunodeficiencia humano tuvo importancia porque era la segunda causa de mortalidad, las infecciones por bacterias del complejo avium. En este momento, debido a la evolución de la enfermedad, pues han disminuido muchísimo en importancia. Afortunadamente, en este momento, salvo algunos casos descritos de infecciones humanas por esta bacteria, pues prácticamente no tiene importancia desde el punto de vista sanitario. La mayor importancia tiene a veces por las confusiones que se pueden producir, por las lesiones que producen en los animales con bacterias del complejo tuberculosis a la hora de diferenciarlos, y eso a veces puede plantear problemas que aquí en la Facultad de Córdoba, y Anselmo es consciente de ellas, pues a veces plantean problemas por decomisos en mataderos y por la incertidumbre que provocan los inspectores sanitarios en el matadero. Hay otro grupo de micobacterias, de las que no nos va a dar tiempo a hablar, pero que la dejo aquí, por si luego a la hora de reflexionar alguno de los oyentes, pues, o de algunos que estáis en la otra parte de la sala, pues queréis comentar algo, que hasta ahora se hablaba como bacterias típicamente humanas, patógenos humanos. Ya se ha descubierto reservorios animales, ya se está viendo que los animales, por lo menos, al menos como reservorios, pueden jugar un papel importante. Y luego hay otra serie de bacterias, en este momento bacterias atípicas, hasta ahora no consideradas como muy importantes, pero que en el futuro pueden adquirir una cierta importancia, tanto por transmisiones desde el punto de vista zoonósico, porque los animales pueden actuar como reservorio, especialmente animales poikilotermos, animales de sangre fría, o bien porque son de transmisión ambiental, pues puedan producir algún otro tipo de problemas.